Hola, muy buenas noches país. Bienvenidos a esta emisión especial de Telefe Noticias, haciéndole el aguante a la selección nacional. Ya se viene, este es el estadio, así está ahora Atlanta, en nada. En vivo, el debut de la escaloneta, el debut por Telefe del último campeón de la Copa América. Así se ve desde el aire, con drones, los hinchas que van acercándose de una manera tan particular. El celeste y blanco que ha copado una ciudad que no es la más futbolera del planeta, podríamos decir, pero hoy, con los colores celeste y blanco, mirá lo que es el vestuario, todo impecable. Así se ven las camisetas, los tres arqueros y la bandera argentina en el día de la bandera argentina, enorme ahí. Imagínate la última charla técnica de Scaloni. Muchacho, es hoy, ¿eh? Es hoy, ¿eh? Hoy comienza a rodar el último sueño de Di María. Muchos condimentos tiene esta Copa América para el campeón del mundo, el campeón de América, el campeón de la finalísima, los hinchas que tienen. Ahí empiezan a llegar al estadio que es bellísimo, que en un par de minutos nada más, poquitos minutos, se cierra el techo. Si llueve, se juega igual, diría alguien. Pero los hinchas que empiezan a copar cada detalle aquí en los alrededores, esas pantallas que son de muchísima calidad y que se ven desde todos los ángulos, pantallas internas, circulares. Un estadio que estará repleto hoy, más de 70.000 personas para ver el debut de Argentina con Canadá, que está en un buen momento Canadá. Y de este lado, el campeón del mundo. Silvina, mamá de un campeón del mundo, Alexis McAllister. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá nerviosa, ya pronta a irme, ya me están esperando. ¿A cuánto estás?